tal? Soy Carfo de nuevo hablando sobre el parkour off-running. ¿Cómo se da? Bueno, este capítulo 4 es el número 4 porque el 4 es mejor. Porque si no fuese el 4, ¿qué número sería? Bueno, no importa. Este cuarto vamos a hablar sobre el parkour, pues. Igual, ¿sabes? Retomando con el capítulo 1, hablando un poco sobre el parkour. Es lo mismo, esta es como lo ver. Esta es como la versión 1.2. ¿De qué tema hablaremos? Mejor, vamos al grano directamente. ¿Cómo saber si has avanzado o evolucionado en el parkour en freerunning? Sencillo. Deja de preocuparte por lo que los demás piensen de lo que haces o cómo lo haces. No te importa cómo, cuándo ni dónde, porque eres libre, claro está. Te fijas en el tiempo que has invertido en esto y te das cuenta que no importan los años, si son muy pocos o son muchos. Bueno, si son muchos, tienes que preocuparte un poco, porque tal vez estás haciendo algo mal. De igual manera, el que quiere besar, busca la boca. Y si quieres progresar en esto, tienes que hacer sacrificios realmente importantes en tu vida, ya que el nivel o en sí, lo que vas a ganar en el parkour no nace de la noche a la mañana. Tienes que buscarlo y tratar de profundizar muy bien en esto. Eso es una buena recomendación. Cuando entrenas solo en el parkour, es importante por lo menos que busques la manera como grabarte, ¿sabes? O ya que no tienes un instructor cerca o personas que te puedan ayudar, es muy importante que te grabes, porque así puedes ver tu progreso en lo que llevas entrenando. Y es muy recomendable que veas tus videos, ya que si no tienes a alguien que sepa de verdad, y bueno, puedes, digamos, a través de ellos ver tu técnica, ver la manera y en el tiempo que has invertido en esto, tratando de evolucionar en algo. Porque si inviertes mucho tiempo y no tienes beneficios, no tienes logros, es porque algo está fallando, se está fugando la energía por un sitio en el que no está bien canalizada. O sea, es buscar la manera de que fluya, o sea, de que todo fluya, pero de una buena manera. O sea, que todo fluya en el que puedas obtener buenos logros y si tienes uno que otro encontronazo, por decirlo así, uno que otro fracaso, no importa, pues, o sea, son frustres que te pasan y que viven siempre a diario, pero que puedes superarlos, pues, siempre y cuando tengas la preparación físico-mental, ¿me entiendes? Sí, lo sé, el parkour no es para grabarse ni nada de eso. Pero es muy satisfactorio ver luego de haber hecho muchos movimientos con tus compañeros o tú solo, ver esos objetivos o esos obstáculos que has superado. Y es bien, porque te vas a sentir lleno, o sea, te vas a sentir vigoroso, te vas a sentir muy, muy motivado por la cual haber visto tus movimientos superados en un momento anterior. Un mensaje. Landy si fastidia. No digan nada. Bueno, seguimos. Aparte de grabarte en los videos, puedes ver tu técnica, así como lo he mencionado hace un instante, y así eso te ayuda a tener a tener una buena técnica y a desarrollar los movimientos para evitar lesiones, porque mientras más evites las lesiones, oye, estarías ganando mucha más fuerza. ¿Por qué? Porque eso te ayuda mucho en la evolución. En el parkour, digamos que es el único deporte o arte X, como ustedes lo quieran ver, en el que no se aprende llevando golpes. En esto no se aprende llevando golpes, porque si te das un mal golpe haciendo parkour o una lesión, esto puede repercutir por el resto de tu vida. Te jodes un ligamento, te jodes los meñiscos, te puedes joder cualquier articulación y está frito, man. Una de las cosas que siempre tienen que tener en mente es en qué ha influido el parkour en su vida. Siempre deben preguntarse eso. ¿Por qué hago parkour? ¿Qué he desarrollado gracias a él? ¿Qué he ganado? ¿Qué he obtenido? El parkour es una herramienta para luchar, es una herramienta para vivir, es una herramienta que se te brinda a través de los años, a través de la experiencia que vas ganando mediante esto para combatir todos los problemas o cualquier obstáculo que haya en tu camino. Podríamos llamarlo así, problemas, porque todos los problemas tienen solución, y si no tienen solución, simplemente no son problemas. Es la manera de cómo logres ver las cosas, de cómo puedas tú enfrentar esa situación o enfrentar ese miedo o esa circunstancia en la cual te sientes simplemente agobiado o reprimido. Tienes que tener muy claro que para hacer las cosas hay que pensarlas muy bien. Y una vez que las piensas y estás a tu favor, o sea, tienes un pie en la decisión, en la buena decisión, todo saldrá de una buena manera, pues. O sea, no sé si me explico. Si no me explico, bueno, ve el video un poco más atrás y así lo entiendes, pues. Ok,
Okay, esto es algo que yo anoté y es muy importante que te vienes a saber. Presten atención. La filosofía del parkour es una sola. Todos deben saber cuál es. Y si no, ¿por qué hacer parkour sin tener un motivo específico? Todo tiene un motivo y una razón. Muchos podemos dar muchos puntos de vista diferentes. Imagínense un árbol. Es el parkour. Ahora, sus raíces, eso somos nosotros. Por un lado, por otro. Y a la final pertenecemos al mismo árbol en específico. No sé si me expliqué. Ok, este es el árbol, ¿verdad? Y estas son las raíces. Estos son todos nosotros. Acá las raíces somos nosotros. Somos nuestros puntos de vista sobre el parkour. Pero todo se tiene que centrar en ese árbol, porque ese árbol es el, es como la matriz, pues. O sea, no podemos, eso que le llamamos, no, que es mi punto de vista y más nada. Todo tiene que haber una coherencia entre sí, porque en sí el concepto no sería el concepto adecuado, por decirlo así. Claro, esos son puntos de vista de cada quien. Pero siempre, cuando descubres el punto exacto o ¿cómo decirte? La decisión correcta o el punto de vista correcto hacia el parkour es cuando se asemejará a las otras personas, pues. ¿Me entiendes? Gorrito. Otro tema muy importante que hay, o que puedo recalcar, es que la libertad en el parkour no es libertinaje. ¿Qué es esto? O sea, porque llamemos que parkour sea libertad, es sentirse libre, es sentirse bien, es wow, lo máximo, fenomenal. Eso no quiere decir que es libertinaje, que vas a hacer lo que te dé la gana, porque tienes que respetar. O sea, como bien sabemos que nosotros prácticamente, estamos así como despejados, algo de la sociedad, ¿sabes? Por tener un punto de vista diferente a la vida, a medida que haces parkour. Esto no quiere decir que no tengas que respetar a los ideales de las demás personas. O sea, mejor aún, tienes que darte tu puesto. Y como lo he explicado antes, o sea, tener presencia. Porque el parkour no se trata de eso. O sea, el parkour te siembra la libertad y te permite sentirte bien contigo mismo y con todo tu alrededor. Y no porque tú quieras ser feliz, no porque tú te sientes bien y libre vas a joder a los demás, ¿no? O sea, respeta, o sea, tienes que aprender a respetar a la gente, o la propiedad privada, o alguna institución, o algo, cualquier persona en sí. En sí tienes que tener muy claro que libertad es libertad, y libertinaje es libertinaje. Búsquenlo en Google, tengan en Google lo que significa eso, y así tendrán un poco más claro que parkour es libertad, más no libertinaje. Así que no se confundan. No se confunda. Esta es una nota que tomé también, que se explica de la siguiente manera: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto porque, vamos a llevarlos al parkour, no solo de filosofía se vive, ¿me entiendes? O tampoco no solo del parkour se vive. Se supone que si tú vives la filosofía del parkour es porque tú estás claro en algo, estás claro en lo que haces, o sea, estás claro en ese entorno en lo que estás haciendo. ¿Esto en qué se basa? No solo se vive de filosofía, peor aún, cuando no la aplicas en tu vida o en tus actos. Tu filosofía es como tu identidad, tu palabra, tu personalidad. Sin ello, en el parkour, solo buscas entonces un punto vacío, o sea, no hay nada. Entonces, es simplemente esto dejará de ser parkour. O sea, son complementos, ¿sabes? Parkour y filosofía son dos cosas que se complementan para ser uno, para ser una sola cosa que te ayudarán a crecer. Esto te ayudará a crecer como persona, como ser humano, como bien antes en otros videos lo he mencionado. Pero siempre tienes que tener un equilibrio, siempre en todo tienes que buscar un equilibrio. En todo lo que existe siempre hay un equilibrio. Y en este caso, ese equilibrio deben buscarlo ustedes mismos. En que si solamente van a pensar en filosofía, en el que, que la filosofía es el parkour, es esto, lo otro. Es importantísimo que respalden esa filosofía, que mantengan cada uno. Bien sea, es su filosofía, es su punto de vista. Como les mencioné antes, sobre el árbol. De igual manera, es bueno que lo respalden, porque como lo dije también, esa es su identidad, esa es la manera que lo representa. Y eso es un complemento más, pues, que les permitirá crecer. Sí, tírate los mortales, sí. Lo más arrecho que tengas, vale. Tíratelo. No creas en nadie, tírate los mortales, lo más arrecho, que tú eres el mejor de todo. Sí. Métele, menor, sabe cómo es, una especie de consejo en el parkour. Así que eso también tome nota y escucha. Voy a tratar de ser muy claro. El parkour no se trata de ganar o de triunfar en él. Se trata de disciplina y de lograr un verdadero autocontrol personal.
se practica y se entrena para lograr una fuerza y paz interna. El parkour sirve para ayudar y motivar al más débil, solo para eso. No sirve para impresionar o para opacar a los demás ante lo que hace, ya que el respeto tenemos que ganarlo nosotros mismos, con nuestra actitud y con nuestra forma de ser. Espero haberles ayudado o instruido un poco en este video. Cualquier cosa pueden seguirme en Twitter, al final del video estarán mis contactos. Y bueno, nos vemos en el capítulo número 5, porque es un número importante, 5. Y bueno, recuerden que estaré para ayudarles, no tengo ningún inconveniente con ello. Alguna pregunta o duda, solamente escríbame y nos vemos. Otra cosa muy importante deben de recordar. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck?